Cada año el Ayuntamiento de Mogán se suma con diversas actividades a la celebración del Día de la Paz y la No Violencia. Este año, a pesar de la situación actual de la COVID-19, no podemos dejar de hacerlo, aunque sea de esta manera simbólica. La conmemoración del Día Escolar de la Paz y la No Violencia, reconocida como tal por la UNESCO en 1993, se celebra cada 30 de enero coincidiendo con el aniversario de la muerte de Mahatma Gandhi, uno de los mayores exponentes internacionales de la no violencia, cuyo testimonio de vida es un referente para la resolución de conflictos y del desarrollo de una cultura de paz. Hoy nosotros también nos sumamos reconociendo nuestra parte de responsabilidad ante el futuro de la humanidad, especialmente para los niños de hoy y de mañana. Me comprometo en mi vida diaria, en mi familia, mi trabajo, mi comunidad, mi país y mi religión a respetar la vida y la dignidad de cada persona, sin discriminación ni perjuicio. Nos comprometemos a practicar la no violencia activa, rechazando la violencia en todas sus formas, física, sexual, psicológica, económica y social, en particular hacia los más débiles y vulnerables, como los niños y los adolescentes, y a compartir nuestro tiempo y nuestros recursos materiales, cultivando la generosidad a fin de terminar con la exclusión y la injusticia. Nos comprometemos a defender la libertad de expresión y diversidad cultural, privilegiando siempre la escucha y el diálogo, sin ceder el fanatismo ni la maledicencia y el rechazo del prójimo, y a promover un consumo responsable y un modo de desarrollo que tenga en cuenta la importancia de todas las formas de vida y el equilibrio de los recursos naturales del planeta. Nos comprometemos a contribuir al desarrollo de nuestra comunidad, propiciando la plena participación de la ciudadanía y el respeto de los principios democráticos con el fin de crear juntos nuevas formas de solidaridad. En base a lo anterior, condenamos enérgicamente todo tipo de violencia ejercida en la actualidad contra cualquier persona o pueblo, cualquier iniciativa que genere muerte o sufrimiento y todas las acciones que privan a los seres humanos de sus derechos fundamentales. Mostramos nuestra indignación ante la pasividad e hipocresía con la que se ha abordado desde los estamentos gubernamentales, nacionales e internacionales el drama de millones de personas que, huyendo de la guerra y la violencia, han llegado hasta nuestras fronteras en un viaje sin retorno, en muchos de los casos, y exigimos las medidas y los medios necesarios para el cumplimiento de lo contenido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos.